Bien, buenas tardes. Vamos a ver. Ok, listo. Bueno. Okay. Entonces, antes de empezar, primero, he estado viendo los progresos que han estado haciendo, los que me han escrito para ver si están buenos. En general, son muy buenos los avances, salvo pequeños detalles, la mayoría han estado de manera correcta. Todavía no he recibido ninguno del último, entonces si llegan a tener una idea de cómo comenzar, no tengan pena ni de ningún tipo con decir, con intentar alguna aproximación de la solución, aproximarse de alguna manera a la solución, intentar ver cómo poder hacerlo. Y pues, siéntense en la libertad de preguntarme si creo yo que es una buena forma de acercarse al problema o si recomiendo otra. Entonces, siéntense en la libertad de hacer eso cuando gusten. Yo les respondo sobre todo en el plazo que les mencioné. Siempre trato de responder fuera de él, pero principalmente en el plazo que les había mencionado. Y pues bueno, a partir de ahora oficialmente vamos a estar trabajando dentro del marco del segundo capítulo del libro principal, el cual corresponde a ecuaciones diferenciales parciales de primer orden. Entonces, vamos a ver, antes de empezar, ¿cuál sería la motivación de estudiar ecuaciones diferenciales parciales de primer orden? Pues hay una razón principal y es que hay muchas aplicaciones de ecuaciones diferenciales parciales de primer orden. A medida que vayamos aprendiendo técnicas de solución, vamos a irlas mencionando con nombre y apellido. Igual ya habíamos visto unas cuantas, aunque ahí no todas eran de primer orden. Pero aún así hay aplicaciones de ecuaciones diferenciales parciales de primer orden. Y adicionalmente, pues cuando los métodos que vamos a ir desarrollando para la solución de estos ecuaciones diferenciales parciales sientan base para métodos de solución de ecuaciones diferenciales de segundo orden, tercer orden y así de orden superior. Entonces, necesitamos comprenderlo, por decirlo así, en lo sencillo, en donde todavía se toca algo de tierra y para luego buscar hacer más extensiones o adaptaciones de los métodos. Entonces, vamos a ver. Para empezar, necesitamos definir cuál es la forma que van a tener nuestras ecuaciones diferenciales parciales aquí. Entonces, la forma estándar está dada por esta expresión. Entonces, tenemos una cierta función evaluada en XY, que van a representar nuestras variables independientes, la función U, que es la función objetivo, la desconocida, y las derivadas parciales de U de primer orden. Entonces, esto igual a cero, donde XY están en algún dominio del plano cartesiano, y pues U es una función de X y de Y solamente. Y adicionalmente, bueno, esta función es desconocida. Aquí la función F es conocida. Y pues, al final de cuentas, si yo tengo una expresión, una ecuación como tal, donde la función incógnita, la función, existe una función que desconocemos y también involucra derivadas parciales de esa función, pues tenemos una ecuación diferencial parcial y pues como las derivadas son de primer orden, la ecuación es de primer orden. Entonces, bueno, aquí a manera de recordatorio, pues estas son las parciales de U respecto a X, de U respecto a Y.
Y se suele usar una notación en el libro para resumir estas expresiones. Suele llamar P a la parcial respecto a X y suele llamar Q a la parcial respecto a Y. Más que todo para colocarles esta expresión aquí y más que todo es un cambio de variable en sí. Honestamente, en mi estudio personal no le veo una gran ganancia al cambiarle de nombre, pero vamos a seguir la estructura del libro. Entonces, lo cual nos transformaría la ecuación diferencial parcial Hola. original. Buenas, buenas. Licenciado, disculpe, ¿le puedo dar Dígame. una preguntita así como, mire, licenciado? ¿Sí? Es que no quiero tener ni una pregunta, ¿verdad? Mire, es que, por ejemplo, cuando usted tiene el producto de la parcial de U de X con U de Y, eso es igual a U cuadrado. Es que no sé si. El producto de esas dos funciones, u de x y u de y, ¿es u cuadrado de xy o solo es u de xy? Ah, ok, vamos a ver si lo comprendo bien. Este producto, la pregunta es si esto es igual a esto. Esa es la pregunta. Exacto. Ajá, sí, exacto, eso. O es parcial cuadrado de u cuadrado. Ok, no, en este caso, si tenemos el producto así, solo es la multiplicación de las dos derivadas, no es la segunda derivada. Entonces, esto de aquí sería la multiplicación de las dos derivadas, no sería en ningún momento la segunda derivada. Entonces es distinto, ¿verdad? Correcto. Y si usted pone en el lado derecho donde tiene de u cuadrado, tampoco es igual a eso, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿En qué parte del cuadrado que se le entrecortó un poco? Por ejemplo, la ecuación que tiene el lado derecho de u de x, u de y. Sería parcial cuadrado de u cuadrado en ese caso o no. No, igual no. No, ¿verdad? No, Se te, queda tampoco expresado quedaría. como producto. Ah, Sí, la entiendo. cuestión aquí es que Sí. este es producto de dos derivadas parciales de primer orden y este ya es de segundo orden, entonces no podrían compaginarse así. Ajá, sí, esa era la pregunta. Con razón no pude terminar un ejercicio. Está bien, gracias, licenciado. Le agradezco mucho. Ah, oh, listo, no hay problema. Vaya, vaya, vaya. Bien, entonces, con este cambio de variable, la ecuación diferencial nos quedaría de esta forma. No quedaría expresamente el hecho de que sea diferencial, pero implícitamente sí. Entonces, en la notación usual del libro, que es el que vamos a estar usando de referencia, pues algunas veces no aparecen las parciales, sino que aparecen términos de P y Q, así que ya sea que se le encuentren de esta forma, o como este en términos de P y Q, vamos a tener implícitamente que es ecuación diferencial parcial. Y esto es en el caso de una ecuación diferencial parcial de primer orden en dos variables. Porque nosotros también podemos tener una ecuación diferencial parcial en tres variables. Esto es en dos variables independientes. Ahora, en tres variables, la expresión sería muy parecida, solo que quedaría f de x, y y z, digamos, la función u y las primeras parciales con respecto a las variables independientes. Aquí, pues, la terna x, y, z pertenecería a algún dominio en el espacio. En R3, u sería una función de las tres variables, x, y, z, y desconocida. Entonces, estas van a ser principalmente las dos tipos de ecuaciones que vamos a estar viendo en la mayoría de casos. Principalmente van a ser en dos variables, pero algunos ejercicios van a ser vamos a considerarlos en tres variables también. Entonces, es conveniente de poder identificarlos. Entonces, a pesar de que ya hemos hablado un poquito sobre Eric, linealidad, dígame.
Y para, en el caso de la derivada parcial respecto a z, ¿hay alguna notación que usa el libro en especial o simplemente lo pone u de z? Aquí, pues solamente utiliza u de z, no utiliza una notación como p y q. Normalmente, cuando son tres variables, solo pone u de z. Entonces, como les digo, como ese cambio lo hace el libro más que todo para el propio libro, no como una utilidad matemática o algo que sea matemáticamente útil, entonces tampoco considero necesario ponerle nosotros R, por ejemplo. Entonces, en ese caso, pues no sería necesario. Excelente, Luis, gracias. ¿Listo? Bien, entonces, como les mencionaba, ya discutimos un poco sobre linealidad y cuasi linealidad y no linealidad en general. Ahora, como ya tenemos delimitado un cierto número de variables, va a ser mucho más cómodo escribir y también identificar una ecuación diferencial lineal, cuasi lineal y también una no lineal. Y de hecho hay un tipo también especial que se llama semilineal, que vamos a definirlo justo ahora. Entonces, una ecuación diferencial parcial en dos variables. De primer orden. Tiene la forma. A ver, aquí faltaría decir cuasi lineal, que es con la que vamos a empezar. Cuasi lineal. Tiene la forma. Y sería A de X, Y y U por la parcial de U respecto a X, más B de X, Y, Z, perdón, X, Y, U, por U respecto a Y, la parcial de U respecto a Y, y esto igualado a una función C de X, Y, Z, donde estos A, B y C son coeficientes que dependen de X, Y y de U. Entonces, una ecuación diferencial parcial de primer orden en dos variables que tenga esta forma es cuasilineal. Entonces es mucho más fácil identificarlo porque podemos ver que la parcial respecto a X solo puede estar multiplicado por algo que dependa de X, Y y U. Lo mismo sucede con la parcial respecto a Y. Entonces, para cuasilineal, este sé perfectamente. Ya lo entendí. Sí, es que este es U. Pensé que me decía que si solo debía ser de X y Y. Pero no, es que este también puede depender de U. Entonces, para la cuasilineal, aquí puede solo depender de U, no hay problema. Puede depender de U también. Entonces, por ejemplo, ejemplos de estas. Tendríamos esto, por ejemplo. Y seguramente varias de estas las vamos a terminar resolviendo luego de ver el primer método. Esta de aquí. Entonces, esta es cuasi lineal, porque a pesar de que aparentemente sería lineal en este último término que depende de U, pero los coeficientes de U de X y de U de Y también dependen de U. Entonces, esa dependencia de U los hace lineal. Así que básicamente lo que tenemos que centrarnos es que tenga esta forma de acá arriba. Entonces, tenemos esa, por ejemplo. Tenemos esta otra. U por UX más UT más NU cuadrado igual a cero. Esta también es cuasi lineal porque aunque aquí lo que está implícito es que U depende de X y de T en lugar de X y de Y, pero la idea es la misma. Las dos parciales aquí aparecen
los coeficientes de dichas parciales son funciones de x, y y de u. En este caso es solo u, aquí es solo 1. Y hay un término independiente, de cierta manera, independiente, porque no depende de las parciales. Entonces, en este caso aparece sin despejar, o sea, no está despejado de esta forma, pero si yo traslado este n u cuadrado aquí, ya me quedaría en la forma que tenemos arriba. Y otra, pues sería esta, y cuadrado menos u cuadrado, ux menos xy uy, igual a x por u. Y seguramente esta ecuación la vamos a terminar resolviendo en algún momento dentro del primer parcial, ya sea en clase, en tarea o en el examen, en algún momento. Entonces, bueno, tenemos estos tres ejemplos. Ahora, ¿qué pasa si en esta forma de aquí, le voy a poner en asterisco, ¿qué pasa si en asterisco nosotros venimos y nos damos cuenta que los coeficientes de las parciales no dependen de u, solo dependen de x y y? Entonces, en ese caso, tendríamos una EDP de primer orden en dos variables, y la vamos a llamar semilineal. Y pues va a tener la forma que les comentaba. Los coeficientes de las parciales no van a depender de u. Pero el término de independiente de las, o que no depende de las parciales, que es c, sí puede depender de u. En otras palabras, la ecuación diferencial podría ser no lineal en u. Eso lo expresamos mediante esta función. Pero tiene que ser lineal en las parciales, y además los coeficientes de las parciales no dependen de u. En ese caso le llamamos semilineal. Entonces, este es un tipo especial de cuasi lineal. En otras palabras, la estructura vendría siendo más o menos así. Si lo imaginamos como una especie de diagrama de Venn, tendríamos algo así. Estas son todas las... no, permítanme. Solo quiero... Vamos a decir algo así. Primero las podemos dividir como lineal o no lineal. Eso es lo primero. Luego, resulta que las lineales también son cuasilineales. Así que las cuasilineales podría decirse que están más o menos aquí, toda esta parte. Cuasi lineales. Pero las semilineales están como en medio de las dos. Por eso se llaman semilineal, porque están en medio. De ahí viene el semi. Entonces, esta en azul serían las semilineales. Entonces, todas las cuasilineales son semilineales. Todas las semilineales también son lineales, pero al revés no. De cierta manera, es como que las lineales están contenidas en las semilineales y estas están contenidas en las cuasilineales. Así más o menos es la estructura. Entonces, vamos a ver, creo que alguien ha preguntado algo. Pregunta de Oxfam, que sí, es necesario que no sea lineal en el término. Ah, sí, eso de hecho lo está contestando justo ahorita, que no hace falta que aquí sea lineal en U o no sea lineal, porque las lineales están dentro de estas. Así que prácticamente el caso particular en la que esta C es una función lineal en U, seguiría siendo semilineal, pero sería más específicamente lineal.
Entonces, más o menos este esquema es el que nos puede llegar a recordar la relación entre ellos. Las lineales son semilineales y las semilineales al mismo tiempo son cuasilineales. Esta es como la estructura. Y si lo vemos como conjuntos, simplemente diríamos que las no lineales son el complemento de las lineales. Entonces, más o menos así lo podemos analizar sobre respecto a los nombres. Y con eso dicho, pregunta Notir que si tiene alguna restricción el término C, el coeficiente C. No, no hay ninguna restricción. Aquí puede ser lineal, no lineal, lo que sea. Licenciado, ¿no sería el complemento de las cuasilineales? No, sería solo el complemento de las lineales, porque hay ecuaciones cuasilineales que no son lineales. Okay. Por ejemplo, esta de aquí, la última, es cuasilineal, pero no es lineal. No es lineal porque no es lineal en U. Para que fuese lineal, los coeficientes de las parciales solo deberían depender de X y de Y. Y, bueno, de hecho, justo ahorita lo vamos a ver. Y debería de estar aquí aparecido un término más, algún coeficiente por U, igual a otra función. Entonces, este coeficiente dependería solo de X y de Y. Llamémoslo C o D. Y aquí habría un término independiente que dependería solo de X y de Y. Esto último ya lo vamos a ver, pero esta no sería lineal porque no es lineal en U. Y para que sea lineal, tiene que ser lineal en las derivadas parciales y en la función también. Entonces, esto último ya lo vamos a ver. Mejor me lo escribo acá. Entonces, okay. Y vamos a ver. Entonces, unos ejemplos de semilineales para contrastar. Y tendremos, por ejemplo, esta. X por U de X más Y por U de Y. Esta parte es meramente lineal, pero aquí tenemos una función que es no lineal en U. Entonces no sería una función lineal, perdón, no sería una ecuación lineal, pero sí semilineal. Okay. Tendríamos este otro también. Esto de aquí también sería semilineal. Y tenemos esta otra, U de T más A, UX más U cuadrado. Entonces, estas tres serían ejemplos de ecuaciones diferenciales cuasilineales. Y pues, perdón, cuasilineales, no, semilineales. Entonces la diferencia está en de quién dependen los coeficientes de las parciales. Esa es la diferencia entre semilineal y cuasilineal. Y pues, por último, una EDP, una ecuación diferencial parcial de primer orden en dos variables. Lineal tiene la forma. Vamos a ver, antes de esto, creo que hay una pregunta. Ah, correcto. Correcto, Yoxana está diciendo muy bien en el chat. Estos tres son ejemplos de, o sea, también serían cuasilineales, pero la clasificación más estricta sería que son semilineales. Es por esta misma contención que les mencionaba aquí. Todas las semilineales son cuasilineales, pero estrictamente hablando, las son semilineales. Entonces, esa es la única situación, pero sí, muy bien observado ahí. Entonces, listo.
Entonces, las lineales, ¿cuál es la diferencia? Las lineales va a ser la diferencia que este término independiente, por decirlo así, ya no va a depender de U y va a aparecer un tercer término aquí, después de las parciales. Entonces, va a tener esta forma. A XY por la parcial de X más B, que depende de XY por la parcial de Y, a C, que depende solo de X y de Y por U, igual a D, que depende solo de X y de Y. Ya no van a ver aquí U's como estas regadas por todo ahí. Van a estar concentradas, va a haber solo, única y exclusivamente una U en toda la ecuación diferencial parcial y el coeficiente que acompaña tanto a, o mejor dicho, todos los demás coeficientes, tanto el independiente como el de U, como el de B, perdón, como el de la parcial con respecto a Y, como la parcial respecto a X, todos estos coeficientes no van a depender de U, única y exclusivamente de X y de Y. Entonces, en este caso sí serían lineales. Entonces, para ver unos cuantos ejemplos, veamos los siguientes. Por ejemplo, X, UX, que se parece mucho al primero del anterior, por Y, UY, pero ahora menos N por U igual a 0. Entonces, esto sería una ecuación diferencial parcial de primer orden en dos variables lineal. Entonces, pueden hacer, simplemente hacer la correlación. La parcial tiene un coeficiente que solo depende de X y de Y, en este caso solo de X. La parcial respecto a Y, su coeficiente depende solo de X y de Y, en este caso solo de Y. Aquí, el coeficiente de U solo depende de X y de Y, en este caso es constante y es menos N. Y el término independiente, por decirlo así, solo depende de X y de Y, en este caso es constante y es igual a 0. Así que sería lineal, simplemente comparando término a término. Ok, por ejemplo, esta otra. X más Y, UY menos U igual a E a la X. Tenemos esto, y por cierto, cuando ya son lineales, se le suele también mencionar si son homogéneas o no. En este caso es homogénea. Homogénea es cuando cuando el D es igual a cero, idénticamente igual a cero. Y en este caso es no homogénea. Entonces, que cuando el D no es idénticamente cero. Okay, y creo que hay una más. Si tenemos este, por ejemplo, Y por UX más X por UY igual a XY. Y este último ejemplo no es un ejemplo en dos variables, pero es uno en tres variables, que también nos puede interesar. Y es este. ¿Sí? Siempre a veces me confundo, fíjate, cuando en el ejemplo que pone X, U de X más Y, U de Y menos N por U, esa U es la ecuación diferencial de orden cero, ¿verdad? O es una U variable. No, esta U es la función que nos interesa, la función objetivo, la que desconocemos, la que estamos intentando encontrar, y sí puede ser considerada como una derivada de orden cero. ¿Y cómo hago para identificar a veces cuando ponen una U que no es derivada de orden cero? No, ahí tiene que, o sea, ahí toda U, si U es la función que se está derivando, entonces sí, solo tiene que haber una sola U, no sí, pueden haber dos. No, verdad. De acuerdo, gracias. Listo. ¿Qué? Z menos X, UY, y X menos Y, UZ igual a 0. Este, por ejemplo, sería una ecuación diferencial parcial de primer orden, lineal, pero en tres variables.
Aquí, como pueden observar, la única diferencia es que se agregaría otro término para uz, pero su coeficiente solo va a depender de x y de y, y de z también. En este caso pueden depender de tres variables, de x, y y de z, porque z aquí se considera variable independiente también. Entonces, aquí el coeficiente de u sería 0, y el término independiente que no tiene relación con ninguna de las u es 0 también, con lo cual también es homogénea, igual que la primera. Ok. Licenciado, en el caso que, bueno, en el segundo término, digamos que z menos x fuera 0, entonces ahí solo fuera derivada de u con respecto a x y derivada de u con respecto a z, y seguiría siendo lineal. Sí, seguiría siendo lineal sin ningún problema. Ok, gracias. Listo. Ok. Ahora vamos a ver. Entonces, esta segunda parte de la clase, la última media hora, un poquito menos, la pienso dedicar a la sección 2.3, que es una sección que en la primera, segunda y algunas veces en la tercera lectura, o sea, la tercera vez que uno la lee, siempre hay uno que otro detalle que queda todavía un poco difuso, porque ahí casi no hay ejemplos, y el ejemplo no explica muy bien en cada una de las partes. Entonces aquí tuve que interpretarlo de manera ligeramente, no diferente, sino tuve que interpretarlo a mi manera para poder analizarlo de mejor forma. Entonces, la sección se llama así, construcción de una ecuación de primer orden. Y pues nos dice que primero empecemos con un conjunto de superficies, con una familia de superficies geométricas que estén definidas por esta expresión, f de x, y, z, y que dependa también esta función de dos parámetros a y b. Entonces aquí estas son las variables x, y, z del espacio que conocemos, R3, estos dos son parámetros. Entonces, en primer lugar, ¿cómo visualizamos esto? Porque al final de cuentas esto es como una función en 5 variables, ¿verdad? En 4 en teoría, porque está igualado a 0. Pero, entonces, ¿cómo lo visualizamos? Entonces, para eso vine yo. Y lo desarrollé aquí. Entonces, aquí me tomé una función de ejemplo. En este caso fue esta, que es la ecuación de un paraboloide, solo que para que sea exactamente igual voy a colocarlo así, menos z para 0. Entonces, para que sea exactamente una cuádrica, habría que especificar un par de cositas más, porque tiene que ver con los términos cuadráticos. Aquí no necesariamente sea una cuádrica. Pero entonces la cuestión es la siguiente. Tengo este paraboloide aquí y yo puedo hacerlo variar, como pueden observar. Y pues ahí, dependiendo de los parámetros que yo le pongo aquí en C y en D, me va a arrojar una superficie diferente. En este caso la limité entre menos 10 y 10 solo para fines ilustrativos, pero pueden ser cualquiera. Entonces, todo esto es una familia de superficies que están enmarcadas en esta ecuación. X menos C al cuadrado más Y menos D al cuadrado menos Z igual a 0. Entonces, eso para que tengamos una primera idea de cómo se vería esa familia de superficies. Y ahora regresemos acá. Entonces, resulta que a partir de esta familia de superficies nosotros podemos construir una ecuación diferencial de primer orden, y pues para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esta expresión y la vamos a derivar con respecto a x y con respecto a z, pero suponiendo que
z es una función de x y de y. Entonces, para derivar esto, con respecto a, para hacer esta parcial, con respecto a x, lo que tendríamos que hacer es, primero, f depende de x, y y z. No le pongo la a y b porque estos son parámetros, así que no dependen de ninguno, solo son como constantes a especificar. Y z depende de x y de y. Con lo cual, esta parcial sería la parcial de f con respecto a x, más la parcial de f con respecto a z, por la parcial de z con respecto a x. Entonces, vamos a ver. Y pues bueno, en general, esta como la función es conocida, esto ya se conoce, esto se conoce, y esta es la parcial respecto a z, que si lo vemos en términos de u, esta vendría siendo como ux, y va a quedar igualado a cero, porque la parcial respecto a cero, perdón, la parcial de x respecto a cero, está cero. Entonces nos queda esto, que en términos de subíndices nos quedaría así, f sub x más f sub z por z sub x. Ok, entonces, y si lo hacemos lo mismo con respecto a y, con respecto a y, depende de x, y, z, a y b, entonces nos va a quedar la parcial de f respecto a y más la parcial de f respecto a z por la parcial de z respecto a y, igualado a 0. Y en términos de subíndices, lo que nos va a quedar es f sub y más f sub z por z y igual a 0. Entonces, con esta ecuación de aquí, que le voy a poner asterisco, y esta de aquí, tenemos dos ecuaciones y la noción ahora es que yo aquí tengo dos parámetros, los cuales yo los puedo despejar a partir de estas dos ecuaciones. En general, pueden haber casos específicos en los que no, pero en general uno puede hacer el despeje para alfa y b, y para a y b, en términos, en este caso, lo que vendrían a reemplazar serían zx y zy. Entonces, en general, podemos no despejar, sino encontrar expresiones para A y B en términos de zx y zy. Entonces, entonces tendríamos la siguiente ecuación. Por lo que pasaríamos de esto a esto otro, que voy a ponerlo con F mayúscula, solo por hacer diferencia. Sería x, y y z, y zx y zy. Y esto pues va a quedar igualado a cero. Entonces, en esencia, observen qué fue lo que hicimos. Partimos de una ecuación diferencial, perdón, de un sistema o una familia de superficies, como las que las mostré en un ejemplo. Y mediante este procedimiento solo queda un poco a oscuras ver cómo hacer esto, pero no es algo que se haga en forma general, porque va a depender de quién sea f. Pero haciendo esto, nosotros pasamos de un sistema de, o una familia de superficies en R3 a una ecuación diferencial parcial de primer orden, porque esta es la misma expresión. Si subo de nuevo a donde empezamos la clase de hoy, es una expresión tal y como esta. Entonces, ¿qué sucede?
una ecuación de este tipo, de la que teníamos inicialmente, de esto igualado a cero, entonces voy a escribirlo así. Una ecuación de la fórmula. F de X, Y, Z, A y B, igual a cero, se denomina una solución completa de esta ecuación diferencial. Y es un poquito delicado porque, ¿cómo es que esta ecuación es una solución de esta otra ecuación? Lo que sucede es que, como en general, no podríamos asegurar de que vamos a poder despejar para Z, porque entonces esta está dada en forma implícita. Es una solución en forma implícita. Entonces, este conjunto de superficies se denominaría como una solución completa. Y lo que vamos a ver a continuación es que eso no es lo mismo que una solución general. Entonces, pero la cuestión es, esto se parece bastante a la a como nosotros resolvíamos en ecuaciones diferenciales ordinarias. Teníamos una ecuación diferencial y la solución quedaba en términos de constantes o de parámetros, que en este caso eran son alfa y b. Entonces, podríamos pensar de alguna manera que el número de constantes va a depender de cuántas variables independientes haya. Entonces, en un primer acercamiento eso podría ser de cierta manera válido, pero no del todo, porque en sí una solución general se define de la siguiente forma. Entonces, una expresión de la forma. F de phi y psi igual a cero, aunque voy a ponerle F, bueno, igual, es que no necesariamente sea la misma solamente. Pero sí, le voy a poner un gordito solo para hacerla distinta. Una expresión de esta forma, donde phi es una función de x, y y z, y psi también. X, y y z son funciones arbitrarias. Una expresión de esta forma se denominaría o se denomina se denomina solución general de la ecuación o de la EDP que estuvimos hablando, está de aquí. F ZX ZY igual a cero. Entonces aquí lo que quiero es que veamos la diferencia entre lo que se llama una solución completa, que es básicamente que para ciertos parámetros, no funciones, para ciertos parámetros, entonces el conjunto de todos los parámetros que hacen que esta igualdad sea cierta termina siendo una solución completa. Pero la solución general no depende solo de parámetros, perdón, no depende solo de parámetros o de números reales que están por determinarse, sino que dependen de funciones arbitrarias, no solo de números reales arbitrarios. Entonces, están relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Sin embargo,
resulta que nosotros podemos obtener, déjenme lo digo exactamente como es, que nosotros podemos obtener la solución general a partir de la solución completa. Y pues eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Se puede obtener la solución general a partir de la solución completa. Entonces, primero, escribamos que B en realidad, o sea, este parámetro B de aquí, en realidad es una función de A. Aquí arriba. Entonces, resulta que nosotros vamos a considerar, considere la, y aquí lo voy a poner entre comillas porque en teoría no la hemos definido, la envolvente de las soluciones que dependen de solo o que solo dependen de A. Que solo dependen de A. Es decir, prácticamente son de todas estas familias de superficies que están aquí. Si yo hago que B dependa de A, entonces se van a restringir un poco. Y pues lo que queremos es buscar la envolvente de esa nueva familia de soluciones, que son las que solo dependen de A. Entonces, solo para explicar de grosso modo qué es la envolvente, también tengo aquí uno de los recursos, en particular este mismo. Entonces, cuando yo empiezo a variar todo esto, ustedes pueden observar que prácticamente el paraboloide va rebotando en todos lados. Eso es por la velocidad que le estoy dando cada uno, pero técnicamente puede tomar cualquier valor. Puede tomar cualquier valor que yo le dé. Pero ese cualquier valor ¿cómo se llaman? De los parámetros, construyen una superficie que todas tienen algo en común. Y aquí lo van a ver. Aquí. Ahí. Vean qué sucede aquí. Todas y absolutamente todas las que se generan, a pesar de estar restringido en este plano de menos 10 a, menos, a 10, todas, ninguna se baja en el eje Z. Todos estos picos de aquí están sobre el eje, perdón, sobre el plano XY. Entonces, teóricamente el envolvente lo que significa es una superficie, en este caso, porque estoy hablando de superficies, sería una superficie que es tangente a todas estas superficies en exactamente un punto. Y como pudieron observar aquí, eso tendría que ser el plano XY, porque es el único en que es tangente a todas esas superficies que están generándose en exactamente un punto. Entonces les pongo esta vista para que vean la tangencia, y les pongo esta para que se fijen de que se está moviendo por todo el plano. Aquí está restringido por las restricciones de las constantes, pero eso sería la envolvente de todas estas en dos variables. Ahora, ¿qué pasa si yo hago que D dependa de C? Por ejemplo, que sea 2C. Entonces lo que va a suceder es esto. Y permítanme, voy a aumentarle la velocidad. Entonces, ¿dónde está? Aquí, propiedades. Velocidad por 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Observen. Bueno, antes quiero obtener la mejor vista, así desde arriba. Entonces,
Entonces, como pueden observar, cuando yo hago que D dependa de C, no se queda todo el plano XY, sino que solamente una recta, en este caso, porque lo definí de esta forma, pero me queda solo una curva en... me queda solamente una curva en el plano XY. Entonces, en este caso sería esta la envolvente para esta expresión de aquí. Si yo lo cambio, por ejemplo, y pongo que D fuese, qué sé yo, seno de C. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Observen. Sigue siendo una sola curva, pero ahora va siguiendo la trayectoria de coseno, aparentemente. El caso es que, al igual que lo anterior, sigue siendo el envolvente porque es tangente a todas esas superficies en exactamente un punto. Okay, entonces, correcto, así como lo menciona Yoxan, la envolvente sería la superficie o curva que es tangente a toda la familia de superficies en exactamente un punto. Entonces, ahí más o menos espero haber dejado un poco clara la noción de envolvente. Y pues vamos a regresar un poquito acá. Y bueno, no sé si me va a dar chance de terminarlo, pero por lo menos les voy a decir cómo quedaría representado ese envolvente. Entonces, la envolvente queda determinada por las siguientes dos ecuaciones. La primera es esta. Eso significa que la envolvente es parte de la familia de soluciones. Está en el conjunto de puntos de XY en el plano, perdón, en el espacio que cumplen esto. Pero adicionalmente tenemos que la, voy a escribirlo así. Más esto por la derivada de D con respecto a igual a cero. Entonces, esto es, esta primera ecuación lo que representa es que la envolvente es parte de la solución completa. Es parte de la solución completa. Y esta segunda ecuación lo que representa es la tangencia, porque esto en realidad no es nada más que la parcial de esto, de esta ecuación con respecto a A. Entonces, que era la parcial de A con respecto a F, es lo mismo que les decía antes. Y estamos considerando que F depende de A y de B, y B a su vez depende de A. Entonces, al derivar con respecto a A, lo que nos queda es esto. Y pues si yo saco la derivada, lo que me queda es, está relacionado con la tangencia, con lo cual quiero que la tangente sea igual a, quiero que esta expresión sea igual a cero para indicar específicamente esa tangencia. Ahora, vamos a ver si me queda un poco de tiempo. Ok. La cuestión está que como aquí B depende de A, y de hecho aquí debía haberlo escrito que B depende de A, aquí también. Entonces, en teoría, uno podría buscar hacer un despeje de A en términos de X, Y, Z. Entonces, en general, uno puede expresar a A como función de X, Y, Z.
Y así tendríamos que B evaluado en A, que depende de X, Y y Z. O B se podría escribir así, como una función que depende de A, que depende de X, Y y Z. El caso es que esto lo hago porque al final de cuentas nos va a quedar, si reemplazo aquí, nos va a quedar que F depende de X, Y y Z, depende de A, que a su vez depende de X, Y y Z, y depende de B, que depende de A, que depende de X, Y y Z. Y está igualado a cero. El caso es que así como está actualmente, yo tengo dos funciones arbitrarias. Una es esta A, arbitraria, porque va a depender, o sea, va a depender del despeje que hagamos, entonces va a depender de esta función. Y al final de cuentas, B es una función arbitraria de A. Así que expresado de esta forma, construimos de cierta manera una solución general, porque estamos expresando esta misma función o esta misma ecuación en términos de funciones arbitrarias. Entonces, y pues para concluir, resulta que si especificamos quién sería B que depende de A, obtendríamos una solución particular. Entonces, permítanme. Tenemos una solución particular como tal. Y lo que quería mencionar es que esta envolvente que nosotros definimos mediante esta manera, que se la intenté mostrar más o menos con la ayuda de las gráficas, que tienen que ver con esto que se conoce como una solución singular. Entonces, sucede que no es común que nosotros encontremos una solución singular para una ecuación diferencial, pero a veces sucede. Y la verdad quería hacer el ejemplo con el que les traje de las gráficas, pero ya no me está quedando tiempo. Entonces, voy a cortar esta parte aquí y mañana les voy a mostrar un poquito sobre qué es una solución singular y les voy a platicar rápidamente. A ver, permítanme. Sí. Y les voy a platicar también si es posible obtener soluciones singulares a partir de las soluciones generales o de las soluciones completas. Entonces, eso se lo voy a comentar mañana. Y así entre otras cositas. No estoy seguro si mañana específicamente, pero si no es mañana, sería el lunes, que ya estaríamos viendo el método de las características, que sería el primer método. Entonces, voy a terminar de ver si mañana mismo podemos empezar. Yo creo que sí, creo que mañana mismo podemos, pero va a depender de qué tan rápido salgamos de esto de la solución particular, solución general, solución completa. Entonces voy a resumirlo un poquito. Espero que por lo menos se haya comprendido la noción de la envolvente, porque sí es la parte más, que cuando uno hace la lectura por su cuenta es la parte que más queda un poco confusa, la noción de envolvente. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos de lo que les estoy platicando hoy. Bien, entonces, la clase hoy fue un poquito teórica, pero espero que haberles enseñado, por menos que haya quedado en su cabeza algo de lo que les platiqué. Entonces, seguiremos mañana. Tengan feliz tarde. Muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde.
Gracias. Feliz tarde, Lee. Gracias. Feliz tarde.